buenas a todos, gente, y bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un pequeño gameplay de Resident Evil 0, que me lo he recomendado. Bueno, le había prometido que iba a traer un pequeño gameplay a la chica PlayStation, así que le mando un gran saludo. Y bueno, este Resident Evil son antes de los acontecimientos que pasa en la mansión Spencer. Y bueno, en la época que transcurre es en el 23 de julio de 1998, en la montaña Arkay. Y bueno, esta versión que estoy jugando es la de la Nintendo GameCube, que ha salido el 11 de noviembre del 2002. Y para Wii, que se llama Resident Evil Archiver 0, ha salido en el 10 de julio del 2010. Y bueno, hace dos meses ha salido la nueva versión que se llama Resident Evil Remaster HD para la consola PlayStation 4 y Xbox One. Y también para PC, que tiene un pequeño mala optimización, una parte donde se ve el juego. Así que sin más, vamos a darle a nueva partida normal. Resident Evil Zero. A midwestern town in America, Raccoon City. A solitary island far off in the sea, Rockfort Island. An island that would become the second Raccoon City, Sheena Island. There are still many unanswered questions about these seemingly unrelated yet intensely traumatic events. Though it is believed that the International Enterprise Umbrella was somehow involved, little is known as to the origin of this faceless corporation. When was it established? By whom? And how was the T-Virus created? To uncover the truth, we must delve deeper into the events which transpired in the beginning, before the Mansion Incident. Leave that to me. Really? Do you think so too? Yeah. Do about it. I should hold off for a while. But I wonder how those RNT people would react to this. Began as a simple investigation of some bizarre murders in the suburbs of Raccoon City. Nothing in our training could ever have prepared us for the nightmare that ensued. We never stood a chance. What's going on? Engine failure! Emergency landing! Check the current position and investigate the surrounding area. Captain, look! Captain! Hmm? What happened? Order for transportation. Prisoner Billy Cohen, ex-lieutenant, 26 years old. Court-martialed and sentenced to death July 22nd. Prisoner is to be transferred to the Regathon base for execution. Those poor soldiers. They were good men just doing their jobs, and that scum murdered them and escaped. All right, everyone. Let's separate and survey the area.
Our friend is brutal and ruthless. Keep your guard up. La puerta hacia la supervivencia se ha cerrado. Ya no hay vuelta atrás. Y bueno, gente, ya estamos aquí con Rebecca Chamber en este tren y vamos a ingresar a esta puerta. This is Officer Chambers from STARS Bravo Team. Please identify yourself. Is someone there? The government has announced that they have set up a fund to help our farmers. But as of 2 years ago, when a similar fund was set up, the local government stepped in and took all. Y ahí nos salen los primeros zombies de Resident Evil 0. Muere maldito. Y ahí vienen dos más, que parecen bastante duros los malditos. Muere, hijo de la gran perra. Y murió nomás el puto. What just happened? I thought they were dead. Y como se dan cuenta, gente, estos zombies son mucho más peores que los del Resident Evil Remake. Que más adelante en el canal les voy a traer también esa versión de la Nintendo GameCube. Y bueno, también quería dar las gracias a toda la gente que ha estado compartiendo mis videos y que ha llegado a mi canal, que son suscriptores nuevos. Y bueno, ¿por qué no dar las gracias también? Y más adelante les voy a traer lo que es el tutorial del emulador Dolphy, que lo estoy usando ahora, en este momento. Y acá dice Diario del Pasajero, 14 de julio. Hoy hemos recibido órdenes del jefe. Nos ha encargado la inspección del laboratorio de las montañas Arclay. Nos hemos organizado en dos grupos. El nuestro abrirá paso e investigará lo ocurrido con los experimentos abandonados. 16 de julio. Por desgracia, los experimentos para la producción del arma biológica tipo 139 tuvieron que interrumpirse para proceder con esta investigación. Lo mismo ocurrió con el tipo 139. Todavía hay mucho que desconocemos sobre los efectos del virus T, crustáceo, aunque quedan muchos aspectos interesantes que estudiar. Se ha comprobado que bastan unas pequeñas dosis del virus para provocar cambios considerables de la densidad, tamaño, reproducción de toxina y el desarrollo de la capacidad cerebral. Cambios que varían según la especie y las condiciones nutricionales de los individuos. Si estos efectos llegan a controlarse, podríamos crear un arma muy poderosa. Sin embargo, la repentina síntesis de la membrana ocasionada cierta fragilidad y algunas zonas resultan bastante vulnerables. Lamentablemente, una de esas zonas es la cabeza. Me pregunto si en el laboratorio al que nos dirigimos estarían investigando sobre esto. Sería muy útil encontrar datos y muestras que nos ayudarían a avanzar en nuestros experimentos. 19 de julio, por fin se acerca el día. La emoción es cada vez mayor. Los periódicos de Raccoon City y todos los canales de televisión se hacen eco de los extraños asesinatos ocurridos en las afueras de la ciudad de Raccoon City. Me imagino que debe decir eso. No puede ser el virus, no es posible. Pero ¿y si no puedo preocuparme de esto ahora? Tengo que centrarme en la investigación y asegurarme de que todo salga bien.
Esto lo estoy leyendo para las personas que jamás han jugado a esta entrega de Resident Evil 0, que es lo mismo que se puede leer en Resident Evil Remaster de la versión de PC, PlayStation 4 y Xbox One, que lamentablemente ha salido mal optimizado en la versión PC, que ya hemos tenido unos problemas también con el remake hace un año, y en un año ha salido después de hace mucho el parche, que no ha sido oficialmente salido por Capcom, ha sido hecho por un fans llamado Dr. Emule en YouTube, que ha solucionado el problema de muchas personas que tenían un problema con ese Resident Evil, que hasta yo me incluyo, porque tenía un problema bastante raro, que en el Resident Evil Remaster de la versión de Resident Evil 0 tiene el mismo problema. Sin embargo, en una parte solamente anda mal. Bueno, acá presten mucha atención, gente, porque hay una cinemática y es el personaje único que salió en esta saga y no se lo ha visto nunca más. El cadáver de este empleado del tren ha sido brutalmente despedazado. Tiene algo en la mano. Llave del tren. Billy. Lieutenant Cohen. So, you seem to know me. Been fantasizing about me, have you? You're the prisoner that was being transferred for execution. You were with those soldiers outside. Oh, I see. You're with Stars. Well, no offense, honey, but your kind doesn't seem to want me around. So, I'm afraid our little chat time is over. Wait! You're under arrest. No thanks, Dollface. I've already worn handcuffs. I could shoot, you know. Edward! Are you all right? What happened? It's worse than... We can't... You must be careful, Rebecca. Is full of zombies and monsters. Zombies and monsters? Y aquí salen los perros. Voy a recargar por las dudas. Me ha querido trolear el perro maldito. Ahí está el maldito. ¡Oh, saltó el puto! Y ahí murió. Edward, hace escasas horas estabas tan feliz. Tiene algo en la mano. Y es munición de pistola. Vamos bastante bien, la verdad. Y para decir así, esta versión es la que realmente... es la mejor versión que hay, pero también hay la versión de Nintendo Wii, que me han dicho que es muy buena también, y que me lo ha recomendado lo que es mi amigo Jano, que creo que también la tiene esa versión. Él es un gran fanático de Resident Evil, al igual que yo, solamente que yo no he comprado ningún tipo de juego, solamente tengo los juegos digitales en Steam. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello! Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cohen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We have also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. He wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain!
Y bueno, ahí luego de la cinemática, ahí nuestro capitán Enrico nos da unos datos muy curiosos de Billy Cohen, y ahí se ha levantado un zombie, pero no le hemos dado bola. Ha utilizado la llave del tren, probablemente no la necesite, así que vamos a dejar esta llave por acá. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca, why don't you go and try while I wait here? Y ahí nos dice Billy que vayamos arriba para investigar por qué no se puede pasar por esa puerta. Dice, aviso para los supervisores. Antes de cerrar el vagón del restaurante, tras comprobar que todo el personal ha abandonado el compartimiento de las puertas automáticas, deberán cerrarse y cortarse su suministro eléctrico. El generador de la puerta automática principal está situado en el techo del quinto vagón. Se llevarán a cabo las inspecciones oportunas cuando el tren esté estacionado. Tras la inspección habrá que usarse la escalera al fondo de la segunda planta del vagón del restaurante. Corporation Umbrella. Bueno, vamos a subir aquí con Rebeca. Y acá hay una cinemática que me parece a mí que es un guiño muy parecido a lo que es la campaña de Claire Redfield en Resident Evil 2. Excuse me, sir. Sir. What the fuck? ¿Qué es ese tipo que se ha hecho con unos bichos? Are you okay? Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that? Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right?
Y bueno, ahí gente nos están diciendo como una guía de los dos personajes que se puede usar ahora. Parece que Rebecca se ha unido a lo que es con Billy Cohen, que vamos a estar utilizando en base, utiliza en el resto del juego. Pero como esto no es guía, es solamente un gameplay random para mi canal, así que le voy a dar la opción ahí que se quede ahí. Así que ahora vamos a manejarlo a Billy Cohen para ir a la parte de arriba del vagón. Aquí hay una escalera, parece que nos conduce al techo del vagón. ¿Subir a la escalera? Sí, claro. Claro que sí. Y bueno, como están viendo acá, el juego corre perfectamente. Me está corriendo a 50 FPS por minuto. Y realmente uno de los títulos que realmente me gustan mucho de la saga, tanto el Resident Evil 0 como el Remake, me parece unos grandes títulos. Es una obra maestra para mi opinión, son unos grandes juegos, que tanto el sonido como la ambientación y todo me encanta de este juego. Me parece muy buena. Y bueno, ahí hay unos bichos extraños, los tiraron a Billy, a esta parte del tren. Sí, ahí hemos recogido unas balas. Y aquí encontramos unas llaves del tren. Acá encontramos lo que es unas hierbas, una hierbita verde. El ascensor del servicio se ha parado en las primeras plantas. ¿Llamar al ascensor? Claro. Bueno, gente, yo les quiero decir que este gameplay puede ser que sea un poquito más extenso que el de Resident Evil 2. Porque realmente vale la pena jugar a esta versión del Resident Evil. Y bueno, ahí está, la llave. La colocamos acá. Así que bueno, gente, espero que estén disfrutando mucho de lo que es este gameplay. Bueno, ahora pasamos con Rebecca Chambers, que ahora tenemos que recoger las llaves que nos ha mandado Billy. Realmente el sonido, la ambientación y todo de este Resident Evil como el del remake realmente me parece muy bueno. Y aquí está la llave que nos ha mandado Billy. La recogemos, por supuesto. Y aquí seguramente están los malditos zombies. Ahí está el maldito. Chao, maldito. Hemos pasado del zombie. Y acá seguramente debe haber más zombies, así que me voy a fijar si tengo la munición suficiente. No, voy a recargar por las dudas. Toma, maldito. ¿Cómo hay zombie en este escenario, no? Hay otro más, parece, atrás. Ahí se lo ve al puto. Y ahí murió el tercer zombie que había en esta parte. Vamos nomás con Rebecca Chambers. Y ahora entramos a la puerta esta que nos ha dado Billy para abrir esta puerta, así que la dejamos la llave y entramos. Que la habitación del conductor, o algo así, creo que es así.
Así que acá vamos a apretar lo que... Bueno, vamos a agarrar el mapa sin querer. Vamos a pulsar ese interruptor que nos va a bajar una escalera para acceder a una parte superior ya del tren. Que ahí nos vamos a encontrar con un pequeño boss ya de este Resident Evil 0. Yo lo que quiero hacerle ver es un poquito hasta recuperar a Billy y de ahí terminaría lo que es el gameplay. Y atrás hay un como tipo maletín. Que eso más adelante cuando haga la guía van a saber qué es lo que hay que hacer ahí realmente. Bueno, acá estamos en esta parte. Y eso que se sintió es el primer boss de este Resident Evil 0. Bueno, y acá encontramos lo que le va a servir a Billy para salir de esa habitación. Que vaya a saber qué es lo que estará haciendo ahí Billy mientras nosotros estamos aquí navegando. No se lo tomen a mal nada, ni sean mal pensados, porque realmente yo lo digo como sarcasmo. Bueno, voy a dejar esta hierba porque ahora voy a necesitar más espacio. Ah, una reseña muy importante de este Resident Evil es que en este Resident Evil no hay baúles, como se ven en los clásicos Resident Evil y como los que había en el remake. No hay baúl en este Resident Evil, lamentablemente. Para ahorrar las cosas hay que desechar los objetos y todo ese tipo de cosas. Que ahí lo van a ir descubriendo si realmente lo juegan este juego o cuando vean mi guía de este Resident Evil en mi canal. Que realmente le tengo mucho cariño a la saga de Resident Evil. Le tengo mucho cariño. Así que acá vamos a equipar esto porque acá nos va a salir el mini... El primer boss, se podría decir, del juego. Que no le voy a decir qué es lo que es. Mírenlo ustedes con sus propios ojos. Y ahí está el gran escorpión. Toma, maldito. Lo malo de este rifle es que tiene solamente 2 balas y hay que recargar a cada rato. Eso es lo malo. Pero bueno, es la única manera de matarlo lo más rápido que podamos a este escorpión gigante que tenemos en esta parte. Ahí volvemos a recargar. Este escorpión realmente es muy grande, para serle sincero, es muy gigante en realidad y es muy resistente. Ahí vamos a recargar la última bala que nos queda y después vamos a utilizar la pistola. Toma, maldito, qué pesado que es, ¿eh? Bueno, ahora vamos a escoger la pistola. Toma. ¿Cómo te gusta, eh? Ya está muy débil, parece el escorpión. Y por fin murió el maldito escorpión gigante. No se acerquen a él cuando muera porque puede ser que te pegue un puñetazo o algo, el maldito. Hay que dejar que hay que esperar que se muera bien, bien muerto. Yo creo que ahí ya ha muerto. Así que creo que ahí ya podemos avanzar. Sí, perfecto. Y aquí encontramos lo que es una pala. Que más adelante, cuando vean mi guía, seguramente van a ver para qué sirve. Acá vamos a bajar las escaleras. Y vamos a ayudarlo a nuestro amigo Billy a salir de esa sala que está encerrado desde que prendió la electricidad para que podamos seguir avanzando en el juego. Y bueno, espero que estén disfrutando y mucho de este gameplay random, que lo hago los días sábado y domingo.
Pueden ser algunos un poquito más extensos que otros, pero lo hago realmente para que disfruten del gameplay. Y que ya que no es una serie, es solamente un video, podríamos decir, random. Y ya voy a hacer de otros tipos de juegos también, de lo que hay en este emulador. Por ahora no hay zombies, por lo que me estoy dando cuenta. Más adelante creo que salen unos tres cuando manejas a Billy también. Vas con vos, acompañado. Siempre hay alguno ahí. Ahí está el maldito. ¡Epa! Casi me agarró el maldito zombie. La cagó el maldito. Y bueno, si es un poco extenso este video, disculpen, porque realmente es un gran título este Resident Evil de la Nintendo GameCube. Es muy bueno. Bueno, acá vamos a utilizarlo de vuelta al ascensor para poner los objetos. Esto sirve para mandar objetos y todo ese tipo de cosas. Vamos a mandar el pica hielo, que es como una tipo ganzúa para destrabar lo que es las puertas. No les quiero hablar un poquito de la historia de este juego, ni de Billy, ni nada, para no hacer spoiler. Solamente para eso, porque puede ser que haya gente que no ha jugado lo que es Resident Evil y haga spoiler sin querer yo. Por eso no cuento un poco más de la historia ni nada, eso ya lo voy a hacer cuando esté subiendo la guía de este juego, de esta versión en mi canal. Porque esto solamente, como digo, es un video random. Y aquí usamos lo que es el pica hielos en esta puerta. Ya gira, o sea que, y ya podemos salir por esta puerta para reunirnos con Rebecca Chambers. Vaya a saber lo que habrá hecho Billy mientras estaba acá encerrado. A ver, vamos a bajar por esta escalera y por acá estaríamos dejando lo que es este gameplay random, se puede decir, aunque ha sido bastante extenso. A ver, y aquí nos reunimos con Rebecca. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este gran video. Dejen su gran comentario en la cajita de comentarios y nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós.